todos y bienvenidos a más Tears of the Kingdom. ¡Yay! Estamos de regreso en Hyrule después de tener muchísimas aventuras y estamos entrando en nuestra era post-game. En la era post-game, nuestra primera aventura va a ser descubrir la identidad secreta de Link. I am Iron Man. Porque Link tiene unas cositas... ¡Ay, perdón, señor, lo empujé! Link hace unas cositas secretas en la noche, ¿ah? ¿Eh? Y creo que hoy vamos a dedicarnos a ayudar a algunos de nuestros amigos Koros que están tirados por ahí de espaldas como tortugas. ¡Soy el increíble! Soy el vigilante nocturno, el héroe anónimo de Hyrule, además del héroe explícito de Hyrule. Y estoy aquí para salvar a todos los Koros del mundo, mis amiguitos que a veces los secuestro. Pero no importa, aún me quieren. Soy el Palomón de la Noche. ¿Cómo era el nombre que había pensado? No, Palomón... El Palomón Negro. Soy el héroe anónimo, el único, el incomparable, el Palomón Negro. Aquí para salvar a todos los Koroks de Hyrule. Y mi primera misión será... ¡Un yajaja! ¡Sí, un yajaja! ¡Adiós! ¡Adiós, yajaja! ¡Nos vamos! ¡Estamos listos! ¡Empecemos! ¡Sí! ¡Hola! Soy Palomón Nocturno. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? ¡Help me! Ok, señor Korok, no se preocupe. Le ayudaré a llegar a su amigo que está por allá. Y para eso, vamos a hacer un invento revolucionario. A ver, ¿qué necesitamos para poder hacer esto? Tengo una idea. Vamos a usar... Un ratito, señor. No se voy a ir que tengo que traer unos materiales. Un ratito, ¿ya? ¿Funcionará o no esto? La verdad no sé. De repente necesito uno más. Sí, voy a poner uno más porque se me ha ocurrido... ¡Oye, qué es eso! ¿Qué es eso? No, usted no puede estar aquí. El Palomón Nocturno... ¡Muere! El Palomón Nocturno tiene como arma principal un arma de hielo. Es un pingüino. Ya, señor. Lo salvaré. Venga, tranquilo, no pasa nada. Dígame su nombre. ¿Cómo se llama? ¿Pedro? Ok, Pedro. No se preocupe, esto va a funcionar 100% asegurado. A la una, a las dos y a las... ¡Wow! Mi primera chamba. ¡No! ¡Sálvalo! Ya, ahora sí, Pedro, a la cuenta de tres, ¿ya? Uno, dos y... Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. ¡No! ¡No! ¡Corre, sálvalo! ¡Link! ¡Ay, a Link, sálvalo! Eso funcionó a media, ¿ok? Funcionó... ¿A quién engañamos? No funcionó ni mierda. ¡Ya! ¡Sube! ¡No! ¡Se cayó de nuevo! ¡Pero qué imbécil! Ok, hemos llegado. Acá está tu amigo. Te lo agradezco, Peter. ¡Toma, caca! Muchas gracias. Ok, listo. Hemos cumplido el primer reto del Palomón Nocturno, ¿ah? Excelente servicio, 5 estrellas. Muy bien. ¿Qué vamos buscando en esa noche nocturna? Sí. Noche nocturna. El Palomón Nocturno no tiene muchas neuronas, pero tiene muchas ganas de ayudar a la gente. Sigamos buscando a nuestra siguiente víctima. Digo, no. Nuestro siguiente cliente inocente. Aquí hay un inocente, señor. ¿Necesita ayuda? ¿Por qué la cara larga? Ay, pero qué escándalo, ni que estuviera tan lejos. Dios mío, ¿eso le pasa por qué? Por tener una mochila tan grande. Más grande que el triple de su cuerpo. No tiene sentido. Señor Koro, ¿cuál es su nombre? Ya, lo voy a agarrar con tranquilidad. ¿Cuál es su nombre? Federico. Ah, perfecto. Ya, a ver, Federico. Lo voy a llevar al otro lado del río. Veamos qué materiales tenemos alrededor, madería... Ok, yo creo que esto va a servir. Entonces, el plan, el objetivo... ¡Ay, señor Federico, salga de ahí, por favor! Ok, llegó. Lo importante es que llegamos. Ahí está, toma tu amigo. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por tu caca! ¡Toma caca! Ya, un cliente satisfecho más. Oye, ¿qué quieres tú, desgraciado? ¿Estás amenazando a las personas que acabo de salvar? Literal, les acabo de salvar y tú estás amenazando su seguridad. Y tú también, así que te voy a... Estás amenazando su seguridad. Váyanse todos. No permitiré que le hagan daño a mis amigos Koros. ¡Váyanse! Muy bien, desgraciado. Continuemos la búsqueda. La búsqueda de inocentes víctimas a quienes podemos salvar y ayudar. Como los justicieros que somos, no importa que haya lluvia, truenos, Ganondorf, el Palomón Nocturno, el Palomón Negro ayudará a todos los que estén en peligro. ¿Ok? No digas mamadas, Mary Jane. Hola. ¿Necesitas mi ayuda? ¿Cómo que no? Hay otro que está cruzando el río. Ya. Muchas gracias. Listo, muy bien. Uy, es un chest. Nunca había visto ese chest. Dámelo. Ok, eso me sirve, creo. Ok, me voy. Voy a seguir ayudando a inocentes víctimas de la injusticia. Pero vamos desde aquí, el terreno, si hay algo extraño. Uy, ¿qué es eso? Bonito. Nunca vi eso, literal. Nunca vi eso. Literal, nunca había venido por acá. Es la primera vez que vengo. ¿Qué es esto? ¿Qué dices? ¡No! ¡Es la loca de las flores! ¿Me vas a querer patear otra vez? Si es que piso tus flores, amiga. ¡Págame ya! ¡Ah, mamá! Ya, ¿y qué pasa si...? ¡Dame en paz, chimosía! ¡Oh, no! ¡Su cara! ¡Qué miedo! Ok, me voy. A few minutes later. Este es el palo móvil.
seguro. Muy bien, estamos estacionando muy bien. ¿Necesitas mi ayuda? Ya, ven, trépate conmigo. Acá te voy a llevar para que veas bonito, para que tengas una buena vista. Te voy a poner arriba, ¿ya? ¿Cómo se llama usted, señor? Pancho, ya, ok, señor Pancho. Mire, hemos mejorado mucho. ¿Cómo estacionamos, Pancho, ah? Uy, sí, claro. Ahí está tu amigo. Muchas gracias, Pancho. Adiós, que la fuerza te acompañe. Y yo seguiré buscando más inocentes víctimas. Muy bien. Uy, un amigo se aproxima. No lo puedo permitir. No lo puedo permitir. Y a veces es que uno tiene que pelear con inteligencia. Por eso dicen work smart, not hard. Vuelta, 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 vuelta. ¡Ay, qué fue esto! Era un debilucho, era un debilucho. No hay enemigo en todo Hyrule que pueda hacernos frente. ¡Ay, sí, claro, ajá! Desde el aire podemos ver mejor y encontrar posibles inocentes víctimas. Como por ejemplo, ahí está, lo encontramos. A ver, estacionar. ¡Bien hecho! ¡Ah, pero qué excelente! ¡Perfecto! Ok, ¿dónde está tu amigo? ¿Usted cómo se llama? Juan Carlos, ya, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? Te voy a poner encima del clon para que puedas tener una vista hermosa mientras volamos en primera clase. Y vamos, vamos, vamos. Ya estamos muy cerca. Muy cerca de nuestro destino. Sí, sí. Tú sigue, tú sigue. ¡Ah! Y ahí está tu amigo. Thank you. ¡Toma, caquita! Gracias, muy bien. Ay, ay, me olvidé qué nombre te puse. ¿Qué nombre te puse? ¿Cuál era tu nombre? Ay, no me acuerdo. ¿Federico? No. ¿Roberto? No, como era mariposa. No. ¿Fernando? No. ¿Ramiro? No. Ay, no, ya. Señor Coro, gracias por su servicio. Ay, Dios, me olvidé su nombre. No puede ser, me siento un poco mal ahora. Mucho, mucho más tarde. Ok, East Post Ruins. Oh, creo que también literal es la primera vez que vengo por este camino. Sí. Ay, qué bonito. Recuerdo la primera vez que caímos a Hyrule desde el Great Plateau. Qué bonito. Ahora, soy el Palomón Negro. ¿Por qué la cara larga? ¿Dónde está tu amigo? Uf, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo se llama ese señor? ¿Cuál es su nombre? Carlos José, nombre de novela. Ok, para esta misión vamos a emprender vuelo. Esto lo vamos a hacer, vamos a poner aquí Coro, lo vamos a poner aquí. Solo no te quemes, ¿ya? Y arriba. Bien. ¡No! ¡Te estás quemando! ¡Tíralo! ¡Tíralo, tíralo, 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 tíralo! ¡Tíralo! No, ya, muy bien, se logró, se logró. Thanks. Muy bien, listo, señor Carlos José. Adiós, gracias por cooperar. Ahora sí, vamos a explorar un poco más el Great Plata. Oye, ¿qué es eso? Compro plomo, bronce, cobre, aluminio. Ok, ok. Oh, mira, ¿necesitas ayuda? Claro que sí. Oye, soy el Palomón Negro. Sí, sí, sí. Todos tienen el mismo problema, ¿no? Oh. Ah, estamos un poco lejos. Aquí el juego nos da opciones para construir algo que nos puede servir. Porque si tenemos que ir hasta allá, tenemos que pasar por un territorio muy agreste. Un poco difícil. Entonces, lo que tenemos que crear es el Palomóvil 4x4. ¿Qué haces? Ay, no. ¿Por qué tengo pésima percepción de profundidad? ¿Qué es esto? No, mi inteligencia espacial, cero. ¡Cero! Ya, y ahora sí. ¿Dónde estás? Ah, ahí estás. ¿Qué nombre te puse? No, no me dijo su nombre, señor Francisco Javier. Ya, perfecto. Perfecto, Francisco Javier. Aquí lo pongo y nos vamos. ¿Dónde está? Ah, ya. Vamos, vamos. Perfecto, el de Terranator será nuestro camino a la victoria. Sí, Terranator. Y el Terranator se dio la vuelta. Batman. Batman. Oye, de verdad que el Terranator lo puede todo. El Terranator es un éxito, ¿ah? Ok, llegamos. ¡Sí! ¡Gracias, Spitirus del cielo! ¡Gracias por la caquita! Ya, muy bien. Toma caca. Ya, listo, listo. Ok, entonces el siguiente inocente lo encontraremos al otro lado de las montañas. Muy bien. ¡Oh, no! Mira, acá hay un grupo de criminales que están disrumpiendo la paz en Hyrule. No, eso no puede ser. Merecen la muerte. ¡Sí, mueras! ¡Muera todos! ¡No! Ya, muera, muera. Oye, no. ¡Muere, oye! ¡Ah! ¿Cómo que Feri? ¡Desgraciado! No. ¿Sabes dónde estoy? No saben dónde estoy. ¡Ajaja! Ok, ve, atácalo. ¡Muere! ¡Oye! ¡No, güey! ¡No, me mató! No puede ser. Una eternidad más tarde. ¿Dónde está? ¡Ay, mi Terranator! ¡No! ¡Ahí está! ¡Oli! Digo, soy el Palomón de la Noche y estoy aquí para ayudarte. ¡Sí! ¡My friend and I got separated! Sí, ¡sí, sí! Toda la vida con ustedes. Ahora, ¿el Palomón Nocturno podrá ir por el agua? ¿Y qué pasa si congelamos el agua? Porque se supone que ya está congelada. Ah, sí, sí se puede congelar el agua, pero... Ok, no me sirve nada. Esto no es inteligente. Ya, a ver. Lo ponemos aquí. Yo me subo... Creo que yo me subo con ustedes, ¿ah? Creo que no. No, sí, ya. A ver. ¡Yeah!
¡Oye, sí! Llegó justo, justo. Perfecto, fue lo suficiente. Ahí está su amigo, señor. Siempre lo mismo con ustedes. Nada más saben decir yajaja, yajaja. Vale, muy bien. Un día más amaneciendo en Hyrule y tratando de defender a los inocentes. Por ejemplo, este pequeñín. ¿Usted cómo se llama, señor? Coroncio. Oh, perfecto, Coroncio. Vamos a llevarlo a través del lago para que pueda llegar a su amigo, ¿ok? Y aquí tengo los implementos para que sea un gran vehículo. Perfecto, ok. Nos subimos todos. Vamos, 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 vamos. Play. Perfecto, ha funcionado excelente, ¿ah? Y esto se convirtió en un gran paseo por el lago. Muy bien, excelente. Thank you. Gracias por tu caquita. Listo. Muy bien. Yajaja para ti también. A few minutes later. Ok, hemos llegado a tierra firme. El palomón negro no se rinde nunca, excepto que haya lluvia. No, no, por favor, que no llueva. Veo las gotas de lluvia. No, maldita sea. ¿Cómo me dices que está lloviendo? No. Ay, lo único que puede tenerme en mi cruzada es la lluvia. No, 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 ah, no, adiós, adiós. Y se cayó para siempre. Ay, Link, avanza para atrás. Avanza para atrás, avanza para atrás. Link, avanza para atrás. Muy bien, la siguiente aventura nos llevará a las montañas. Pero si voy caminando, voy a demorar 500 millones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Discovery, Cora Lakefront. ¿Qué? Ay, no, 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 ¿qué es esto? Ah, Dive Beach. Dive Beach. Sí, eso sí. Dale, dale, dale. Una más. Ya, moriste. Vámonos de aquí y continuemos esta aventura rescatando a los coroncios. Al día siguiente. Oye, ¿qué es esto? Qué chistoso, no sabía que existía esto. El palomón jamás le dice que no a un reto. Ay, mira, y además nos encontramos a un amiguito. Sí, entonces hay doble premio. Señor, a ver, Ramón, ¿dónde está su amigo? Ay, amigo, está súper arriba. ¿Por qué ya, Ramón? Bueno, déjame decirte, Ramón, que vas a poder llegar a tu destino. Sí, sí, sí. ¿Hay algo más que me sirva por aquí? Sí, es ese cosito. Ay, no, eso no funciona porque puse mal estas vainas. No, ay, perdón. Ya, ahora sí, ¿lo lograremos? No sé, pero se intentará. No, Ramón, esto no funciona, pues. Ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar el palomóvil, ¿ya? Ok, a ver, Ramón, siéntate aquí. Disfruta tu vuelo. ¡Sí! ¡Hemos despegado! Ok, vamos, vamos. Palomóvil lo puede todo. El palomóvil lo puede todo. Vamos, vamos, sube. ¡Sí, sí! ¡Oh, wow! Oye, el palomóvil. Móviles nomás. No, 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 no. Ya. Ok, ya está. Sean felices. Adiós. Ya, ahora me voy. A ver qué es esa cosa que tenía tres pisos. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Es el campamento de tres pisos. Ya, ok. ¡Ay! ¡Hay otro barco! ¡Link! ¡Hay otro barco! No puede ser. Ya. Por partes. Súbete primero, Link. Es una misión. Interesante. No nos vamos a adelantar. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ah, no! ¡Muere! Ajá, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta. ¿Qué es esto? ¿Una puerta? ¿Cómo que tiene una puerta? Tiene una puerta. Oye, se han modernizado estos Koroks. Digo, ¿qué hablo? Los Bokoblins. Ay, ¿por dónde miércoles voy a entrar? Ah, por aquí, güey. Te voy a confundir, te voy a confundir. Sí, ahora no estoy. Te voy a golpear con esto. ¡Muere! Moriste para siempre, desgraciado. ¡Desgraciado! Oye, qué bien, qué chévere. Esto me gustó mucho, ¿ah? Muy bien, Link. La noche es tu elemento. Y necesitamos salvar un Korok más antes de cerrar el día. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. ¡Oh, mira, los desgraciados! Todos están durmiendo. Ay, no creo que sea muy inteligente que me acerque de esta manera. ¡Pero no importa! ¡Ay, no, 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 no! No era inteligente, no era inteligente, no fue inteligente. ¡Ah, no soy! ¡No hay nadie, no hay nadie! ¡Ja, ja, ja! ¡Helicóptero! Helicópter, helicópter, muérete. Acaba, muere. Pa mierda. Pa tú. Ok, adiós. Ya, ay, eso me da risa en verdad. Confúndete, pégale, pégale, pégale. Helicópter, helicópter. Oh no, no rompí mi arma más poderosa del mundo. Wow. Ya, no importa. Oh, ¿qué es esto? Soy un héroe. ¿Qué? Ay, ¿qué era una aventura secundaria esta? Nos ha salvado, estamos agradecidos. Sí, soy un héroe, ya, muchas gracias. No sabía que esto era una misión, ¡qué bien! ¡Ay, qué lindo! ¡Por Jaya! ¡Qué lindo! No sabía que estaba haciendo una misión. ¡Qué agradable sujeto! Ok, 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 ahora vamos con el último coro. Oye, ¿tú eres la prima de María Mariposa? Ah, Mariana Mariposa, ok, ok, ok. Pero está súper cerca. Ok, no te pases de verdad. Pero bueno, vamos a hacer algo sencillo. Vamos a utilizar un vehículo pequeño, fácil de utilizar y maniobrar.
Ok, vamos por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Ok, 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 dale. Ya, pero no, para el otro lado, Link. ¡Oh! Bueno, ya, me haces un poco de peso, el amigo Coro. Pero ya, está bien, estamos llegando. No, para la izquierda, para el otro lado. ¡Oh! Wey, por favor. Ya, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¡Pum! ¡Excelente! ¡Ahí está tu amigo! Thank you very much. De nada, gracias por tu caquita. Ok. ¡Listo! Elevamos el vuelo y vayamos en busca de más inocentes a los que podemos ayudar. Este es el alter ego de Link, el palomón negro, un justiciero nocturno y diurno también, porque a todas horas salva a inocentes. Y con esto cerramos el video de hoy y nos vemos en una siguiente aventura de Link, el palomón negro, el justiciero de Hyrule. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo contenido de Tears of the Kingdom, dale like al video, suscríbete, etcétera, etcétera, etcétera. Déjanos sus comentarios con más ideas de cosas que podemos hacer en el canal y ya nos vemos en la próxima. Bye.